Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. Soy Pinceladas, que tengas un muy bonito día. Vamos a ver cómo fue la suerte que tuve en esto de los cofres del evento, ¿sí? Y ojo con el consejo que te voy a dar para que te des cuenta, pues quizás lo sigas o quizás no lo sigas. Ok, en el cofre de 100, de verdad que en el cofre de 100 es el más decepcionante porque los premios especiales varias veces me tocó piloto legendario. No te recomendaría esto, salen demasiados componentes de estas armas sónicas y estas armas sónicas van a quedar nerfeadas y sabemos que luego capaz van a volver a ser nerfeadas. Entonces hay que estar pendiente. No te recomiendo ese cofre mucho. De verdad que no me gustó. El cofre de 200 sí que da buenos premios en el cofre especial. Entonces, este sí que te lo recomiendo, que vayas por él, porque me gané armas, y las armas son muy buenas, estas armas, todavía no van a ser nerfeadas. En el de 400, es muy decepcionante los cofres, y de verdad que el cofre especial me salió el Titán Minos, y por allí me salió también este Chell. No estuvo mal, pero los premios en sí salen muchos de estas armas y este bendito Chell. A mí el Chell no me gusta jugando solo, no me gusta, de verdad que el Chell no me gusta. Pero hay gente que sí le gusta mucho, ¿sí? Entonces, eso es más o menos lo que me gané. Vamos a ver la suerte. Acá tengo el video. Y acá tengo el video para que ustedes vean. Tiene velocidad aumentada. Los cofres de 100, de verdad que te diría no vayas por ello, porque los premios únicos son componentes y premios especiales salen demasiados pilotos legendarios. Fíjense, aquí sale un piloto legendario. Entonces, no le veo sentido a esa clase de premios. Sí que sale, fíjense, sí que sale por allí componentes de Typhon y componentes de Hawk, pero de repente vuelven otra vez las benditas sónicas. No me gustó mucho en ese aspecto. Déjame en los comentarios si tú abriste los cofres de 100 y cuál fue tu premio especial. ¿Te ganaste un Hawk? ¿Te ganaste un Typhon por allí o algo así llamativo? ¿O alguna arma sónica? Déjame en los comentarios a ver qué tal te fue a ti, ¿sí? A mí no me gustó el cofre de 100, así que no te lo recomiendo. Más bien, ve por los otros cofres que sí que me gustó más lo que pude obtener, ¿sí? Ojo, la gente que es nueva en el canal, a veces ve los videos, a veces no los ve, etcétera, etcétera. Yo no gasto dinero comprando fichas. No soy pay to win ni nada de eso. Porque en el video pasado que hice abriendo cofres del mercado negro, hubo gente que dijo eso. Me imagino que es que no me conoce o no conoce el canal, ¿sí? Entonces, los cofres de 100, no, de verdad que no. Ni siquiera ganabas mucho AU. Antes ganabas muchísimo AU, ahora no. Entonces es totalmente decepcionante. El de 200 sí que me gustó más. Lo veo como un poquito más competitivo en los premios y en los tokens que gastas. Lamentándolo mucho, acá vean cómo ustedes salen, de repente comienzan a salir muchísimas pilas de energía. Hay gente que no le gusta eso, hay gente que sí le gusta. A mí en lo particular sí que me gustan las pilas de energía porque te ayudan a activar los módulos en tu cuenta, ¿sí? Cuando estás jugando. Los módulos pasivos que uno suele utilizar. Componentes de armas también salían, armas nuevas que no van a ser nerfeadas. Y bueno, es en ese aspecto sí que te doy mi consejo de que ¿qué vas a hacer? Ve por los cofres de 200, luego los cofres de 400, reclamas el premio especial y los tokens que te queden, yo te diría que no los abras, sino lo dejes al azar, que el juego te dé los premios. Los cofres de 400, de verdad no me terminó de complacer.
No me terminó de complacer. Me gané un Titan Minos que sí lo quería en esta cuenta, pero los premios en general no me gustaron, porque 400 fichas por benditos 1500 componentes de un arma o 1000 componentes de un robot me parece como que una patada directa en las bolas, ¿sí? O sea, es como que ¡oh! Entonces, no me gustó ese aspecto. Déjame en los comentarios cuál fue tu mejor premio en los benditos cofres estos de 400. A ver si te ganaste un Titan Minos o te ganaste algo como un Shell completo, ¿sí? Pienso yo que esos son los dos mejores premios de ese cofre, ¿sí? De todas formas, en este cofre fue donde abrí más tokens para poder que ustedes vieran aunque sea algún tipo de patrón. De verdad que la cosa estuvo difícil. No me gustó que hayan quitado esa opción de poder ver tres cartas en el cofre de 100 y en el cofre de 200 y que tú selecciones una. No me gustó. Simplemente le das a abrir y te da una carta al azar. No me gustó porque yo pensaba hacer tipo patrones y patrones y patrones, pero bueno, la situación es que no pude porque ya no está eso disponible, gente. Déjame en los comentarios si ese cambio te pareció mejor o te pareció peor. Yo en lo personal pienso que es mucho peor porque antes podías ganar mucho AU. Y el AU es muy bueno poder obtenerlo en los eventos, ya que es una forma totalmente free to player, ¿sí? Recordemos que los robots siempre son nerfeados, siempre las armas son nerfeadas. En cambio, con AU puedes comprar módulos pasivos que son muy buenos y de verdad que nunca son nerfeados. No se te olvide que si te gusta esta clase de contenido, por favor, le puedes dar like al video y suscribirte al canal si te gusta. Si te gusta, te puedes suscribir al canal. Bueno, gente, les voy a dejar un video en el comentario fijado. El video va a estar oculto hasta la medianoche. Sí, en la medianoche, por ahí a la 1, 2 de la mañana, hora de Venezuela. Más o menos en México, si son la 1, en México son como las 11 de la noche, ¿sí? Más o menos como a las 12 de México, que serían como las 2 de la mañana acá en Venezuela, voy a seleccionar los ganadores. ¿Qué voy a regalar? Fíjense, en ese video voy a regalar skins, ¿sí? Estas pinturas de los robots. ¿Cuáles robots vamos a tener en el concurso? Vamos a tener The Leech, dos modelos y una del Tyr. En ese video te las voy a mostrar, obviamente. Así que si quieres participar, dale click en ese video y vas y participas, ¿sí? Si no quieres participar, bueno, déjalo allí. De verdad que en las skins hay una que es nueva del Tyr, la que es morada, que se ve muy, pero muy bonito. Así que bueno, si te gusta, puedes ir y participar. Yo me despido, que la sigas pasando muy bien, gente, y nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye.